El miércoles o jueves posterior al partido del martes o el miércoles del Real Madrid en la Champions siempre versa más o menos sobre lo mismo. O sea, un recorrido por el mapa nacional de la mediocridad. Y se habla de lo mismo. Recuerdo a nuestro añorado Fernando Sánchez Dragó diciendo hace muchos años en televisión, tras volver a España después de un tiempo que estuvo fuera de aquí, la sorpresa, su sorpresa, porque decía, joder, es que me he ido y se sigue hablando exactamente de lo mismo que cuando me marché. Bueno, pues aquí es igual, se habla exactamente de lo mismo. Se habla de la suerte, se habla de la suerte, se hace una apelación a lo inexplicable, a lo esotérico, a lo mágico. Se dice también que el rival del Real Madrid ha sido mejor y que, por lo tanto, el Real Madrid no ha merecido ganar, porque el Real Madrid nunca merece nada. Aunque ahora no ha sido el caso con el City, al que le llueven las alabanzas, se suele pintar al último rival del Real Madrid como a un equipo en franca decadencia, y a renglón seguido se advierte de lo temible que va a ser el próximo, que pasará a ser un equipo decadente en cuanto lo elimine el Real Madrid. Se habla mucho de la fe, que mueve montañas, también de la especial conexión que este club tiene con la Copa de Europa. Claro, es que es un equipo que tiene una especial conexión. Escuchamos, se lo decía ahora a Dieter, o me lo decía él a mí, la narración de Racuno, que se ha convertido ya en un clásico, algo así como las uvas en fin de año, y se tira de hemeroteca para sonrojar a quienes, una vez más, de nuevo, habían dicho antes de la disputa del partido que el Real Madrid estaba eliminado. Los periodistas y aficionados de los equipos eliminados, en este caso Barça y Atlético de Madrid, dicen que el 14 veces campeón de Europa ha jugado como un equipo pequeño, y el equipo pequeño se clasifica, en este caso para otra semifinal. En concreto, 12 de las últimas 14 semifinales de la Copa de Europa ha disputado el equipo pequeño. Y todo este baile, todo este recorrido por el mapa, como os digo, de la mediocridad, para no reconocer lo que, por otro lado, resulta evidente, y es que el Real Madrid Club de Fútbol es un ejemplo. El Real Madrid Club de Fútbol es un oasis en este desierto sin referentes sociales, morales o culturales. El Real Madrid Club de Fútbol, al que si no le han concedido aún el premio Princesa de Asturias de los Deportes, es por el qué dirán los demás, o sea, por el qué dirán los mediocres, es de las pocas instituciones que aún funcionan en un país en el que no funciona casi ninguna institución. Fuera de nuestras fronteras le admiran, admiran al Real Madrid, quieren imitarlo, temen al Real Madrid. Dentro lo odian y quieren derribarlo. Y esto yo creo que es así porque, hombre, imagino que los mejores les recuerdan constantemente a los mediocres lo que ellos no son ni podrán ser jamás en la vida. Yo, claro, soy madridista, como todos sabéis, y mis palabras pues tendrán el valor que cada uno de vosotros quiera que tengan, ¿no? Pero en cualquier caso os digo que son palabras sinceras. Quiero decir que los madridistas estarán probablemente de acuerdo conmigo, o muy de acuerdo conmigo, y muchos antimadridistas, o casi todos, no lo estarán, aunque eso no cambiará lo esencial, y es que independientemente de qué jugadores formen parte de su plantilla en un momento histórico determinado, el Real Madrid Club de Fútbol es eterno. El Real Madrid Club de Fútbol es inabarcable. El Real Madrid Club de Fútbol es indefinible. Este mediodía le decía a mi amigo Julián Redondo, maestro de periodistas, también presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, que el gremio, mi gremio, nuestro gremio, el gremio de los periodistas, debería agradecerle en realidad al Real Madrid a través de una nota su constancia e insistencia, porque qué duro sería para el periodismo español ahora mismo no tener en semifinales a ningún equipo de nuestra liga. ¡Qué duro sería! Evidentemente ese agradecimiento no se va a producir, no va a llegar. Y no se va a producir, no va a llegar por un hecho inédito. Una circunstancia que, a diferencia de los triunfos merengues, sí que constituye, en mi opinión, un auténtico expediente X. Y es que en España hay muchos periodistas deportivos que quieren que el Real Madrid fracase. Me decía Julián, hombre, papá, Real Madrid también le debe mucho al periodismo. Y yo repito aquí lo mismo que le he dicho a él. Nada. Julián, eso es lo que le debe el Real Madrid al periodismo deportivo español. No le debe nada. Es más,
si el Real Madrid se hubiera dejado guiar por lo que opinamos, decimos o dejamos de decir los periodistas deportivos, hoy el Real Madrid sería el Celtic de Glasgow. Hay que ser sublime sin interrupción, decía Baudelaire. Y eso es precisamente el Real Madrid. Sublime a tiempo completo. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.